¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la cocina de Jobsa. Como siempre, estamos listos para empezar con la clase. Una nueva clase para que tú sigas aprendiendo y puedas seguir emprendiendo con tus proyectos. Para eso estamos nosotros y también para presentarte a los mejores profesionales del mundo de la repostería que nos visitan y siempre nos dan esas clases y tips que necesitamos para seguir creciendo como reposteros. Y hoy, una grande que regresa al programa es la extraordinaria. Levántense para aplaudirla como se merece, a Patricia Herrera con nosotros. Fuerte las palmas para Patricia. Bravo, bravo, bravo. ¿Cómo estás, Patricia? Chócala. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia. Bien, feliz otra vez de estar aquí en la cocina de Yosaki, sobre todo en un día tan especial como va a ser el Día del Padre, ¿no? Es verdad, Patricia, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Por qué has estado desaparecida? Recién nos visitas, Patricia. Bueno, he estado muy ocupada porque ya empezaron nuestras clases presenciales. Genial. Entonces he estado full con eso, pero ya otra vez estamos aquí de vuelta. Muy bien, Patricia, hace un tiempo para estar con nosotros, está con las clases presenciales, Patricia. Y además de eso, hoy, como lo mencionaste, es un programa especial porque se lo dedicamos a papá. El domingo es el Día del Padre y una buena opción para regalar a papá o para tus clientes que también seguramente van a buscar con qué sorprender a papito, es un cake claro, que vamos a hacer con buttercream para la parte de la decoración, ¿no? Sí, en realidad el proyecto es bastante sencillo para que todas puedan hacerlo, ya sea para regalar para sus casas o para venderlo. Y lo que nos ayuda bastante es que tenemos ya listo pues el buttercream de Jossack, ¿no? Ajá, ya lo tenemos listo para usar. Aparte que a mí me fascina la presentación. La presentación. ¿No? Te roba el besito que sí. Te puedes reusar. Pero lo mejor de todo es que el buttercream de Jobsack está listo para usar. Trabajar. Sí, entonces eso nos facilita bastante el trabajo. Y también vamos a trabajar hoy día con Isomal. Uh-huh. Vamos a hacer una decoración súper sencilla, pero súper bonita también. Este es un producto que también las chicas lo pueden utilizar. ¿Tú ya lo has probado, Patricia? Sí, lo he probado justamente en este proyecto, que es para hacer las paletitas. Y les voy a enseñar una forma bien sencilla de hacer sus paletitas. Circulares, sin que a veces una no tiene molde y se les va por todos lados, ¿no? Entonces hoy ya les voy a enseñar una forma fácil de que les salga redonditas. ¿Cómo trabajar con Isomal? Hoy lo vamos a aprender y para algunos detalles también vamos a utilizar nuestro brush color, colorante perfecto para pintado a mano para alzada. Una receta de Red Velvet. Listo, Patricia. Listo. Vamos a empezar haciendo el cake. Ajá. No sé si vale hacer la receta. A ver, vamos con los ingredientes. Vamos con la receta para el cake para papá que nos trae hoy Patricia Herrera. Cake Red Velvet. Necesitamos los siguientes ingredientes. Harina preparada, 300 gramos. Azúcar, 375 gramos. Leche, 375 mililitros. ¿Me ayudas, Patricia, porfa, con la receta? No veo. Gel color Red Velvet de Jobsack. Esencia de vainilla, Jobsack, una cucharada. 3 unidades de huevos. Cocoa en polvo, 22 gramos. Aceite, 120 mililitros. Perdón, ahí voy a hacer una pequeña corrección. Para esa receta es 2 huevos, ¿ya? 2 huevos, no son 3, sino 2 sí. Unidades de huevos. Son 2 huevos. Sí, las chicas que tienen su receta le hacen la corrección por fin. La receta también la hemos compartido en los grupos de WhatsApp. Ah, ya. Oye, por cierto, si no estás en los grupos de WhatsApp de Jobsack, únete de una vez a nosotros. Estamos compartiendo las recetas que tenemos aquí en cada programa. Lo único que tienes que hacer es mandar un mensajito al WhatsApp de Jobsack para que te unas a nuestra gran comunidad de Jobsack Lovers en WhatsApp. Te paso el número. Antes de arrancar con la clase, el número es el 999-643794, el WhatsApp de Jobsack. Mándanos un mensaje, dinos de qué distrito eres, de qué ciudad eres o de qué país eres, porque tenemos un grupo internacional también. Solamente nos escribes, te mando el código si estás en otro país, el código del país es +51 y el número es el 999-643794. Hay que aprovechar para mandar un saludo no solamente a las Jobsack Lovers de Perú, sino también del extranjero, Patricia. Claro que sí. Ecuador. A todas las chicas que se conectan pues del extranjero. Ahí te cuento que también he visto que tengo alumnas de Costa Rica, de México, sí, de bastantes lugares. Entonces, saludos para todas las que están viendo. Espero que me estén viendo. Igual las que están viendo a través de la página de La Más Dulce también.
se vienen, además, Patricia, sorpresas para las Jobsa Lovers de Ecuador. Prepárate, Ecuador, porque pronto Jobsa va a estar más cerca a ti, no solamente en Ecuador. Colombia, Patricia. Tan divinas las parceritas de Colombia. También agárrense porque Jobsa pronto, pronto. Nos vamos más para cerca Colombia. A ti en Colombia. Exactamente. Los productos Jobsa, ya te imaginas verlos ahí en los mercados claro. de Colombia. Pronto, para Ecuador. Patricia. Ya estamos en Chile, gracias a importadora RIP. Y ahora muy prontito, Ecuador y Colombia. Estuvimos participando también en una feria de repostería en Colombia. Escríbanos y cuéntenos de dónde nos ven. Si están en el Perú, si están en el extranjero, ¿a dónde les gustaría que llegue Jobsa? Vamos a estar leyendo sus comentarios. Muy bien, Patricia. Se están conectando los amigos. Y ahora ya empezamos con la clase. Ahora sí, empezamos con la clase. Les comento, aquí voy a trabajar solamente la mitad de la receta que está ahí. La preparación va a ser la misma. Vamos a empezar batiendo el huevo con el azúcar, ¿ya? El huevo y el azúcar. Es bien sencillo la preparación. Fácil, inclusive lo pueden hacer hasta con un batidor de mano. Aquí Katherine preguntaba en cuál de los ingredientes hicieron la corrección en los huevos. Sí, en los huevos son dos huevos, ¿ya? Patricia, empezamos entonces con... Sí, estamos batiendo el huevo. Estoy haciendo acá la preparación de la mitad de la receta que se ha dictado, ¿ya? ¿Es el huevo completo o estás separando la...? Sí, el huevo completo. Perfecto. El huevo completo junto con el azúcar blanco. Muy bien. Saluditos desde Perú, Angélica Gamarra. Aquí cerquita nada más, ¿no? Angélica Gamarra. Angélica Gamarra, claro, sí, está más cerca. San Martín de Porres, la vecina Lidia. Muy bien. Nos encanta que nos digan de dónde nos ven. Si están en Lima, si están en provincia, cuéntenos si también están en el extranjero. Y cuéntenos a dónde les gustaría que llegue Jobsa, que eso nos va a ayudar muchísimo para poder estar más cerca a ti. Con nuestros productos que le fascinan a Patricia. Jobsa Lover también. Yo soy Jobsa Lover. Fuera, Patricia. Siempre. Levante la mano un Jobsa Lover. Levanta la mano. Un buen Jobsa Lover, ¿sabes qué hace Patricia? Comparte el programa claro, de modo público. Claro que sí. ¿No? Suben sus historias. Productos de Jobsa. Los productos de Jobsa. Si hago mi quequito, Jobsa. Contento. Etiqueto a Jobsa. Claro, Patricia lo hace. Yo te sigo, Patricia. Está muy bien con las clases presenciales ahora, ¿no? Ya están... ¿desde cuándo con las clases presenciales? Las clases presenciales han iniciado recién este mes de junio. Y ya en julio ya estamos programando muchas más clases porque ya, bueno, ya tenemos más alumnas. ¿Y cómo hacemos para contactarte? Me pueden contactar a través de mi página, que es La Más Dulce Talleres. Ahí inclusive ahorita estoy compartiendo la transmisión de lo que estamos haciendo. Así que... pueden entrar, le dan me gusta y van a seguir. Y también hacemos transmisiones en vivo, igual con los productos de Jobsa siempre. Buena, Patricia. Ya, entonces voy a batir esto más aproximadamente unos 5 minutos y luego voy a agregar el aceite. Uh-huh. ¿Okay? ¿Estás a velocidad...? Ahorita estoy a velocidad baja, en 2. Sí, 2. Vas a ir aumentando, ¿no? Ya, después que bato los huevos con el azúcar, todo lo voy a trabajar en 2, en velocidad baja. Después de batir los huevos con el azúcar... Después de batir los huevos con el azúcar, ya todo lo bato en velocidad baja. En este caso, estoy en el 2. ¿Y por qué? Porque ya no quiero que lo que he ganado de aire en batir los huevos con el azúcar se baje. Si yo lo bato a velocidad muy alta al ingresar el aceite y la leche, todo lo que he ganado, he aumentado de volumen, se va a bajar. Entonces ya no, solamente velocidad baja. Buen tip, Patricia. Ya. Aprovechamos para saludar. Mira, nos escriben del Callao, Gisela, de Piura, Ceci. Chicas, sigan compartiendo. Todo Piura y el Callao también. Pregunta, Pati, ¿qué número de molde es receta completa y qué molde es media receta? Ya, un molde de para media receta, un molde de 16. Y para un molde para la receta completa sería uno de 20 de diámetro. Gracias, Pati. Y ahorita les voy a contar cuánto hemos utilizado para la torta de hoy. Ya, una vez que hemos agregado, ya hemos batido los huevos, el azúcar, hemos agregado el aceite, vamos a ir incorporando
de a pocos la harina y la cocoa, que lo vamos a mezclar y lo vamos a ir incorporando de a poco. Agregamos una parte y luego intercalamos con la leche. La saludan de todas partes, usted, Patricia, le comento. ¿Ah, sí? Las patilovers. Las patilovers. Cuéntame. Ellas son mis dulcelovers. Dulcelovers. Sí, cuando hago las transmisiones también hay chicas de un montón de sitios que me siguen. Entonces acá ya, una vez que he agregado una parte de los secos, que es la harina con la cocoa, incorporo la leche. Ya, la leche es fresca, por si acaso. Leche fresca. Y finalmente la otra parte de la harina con la cocoa. Es harina preparada, ¿ya? Tu tocaya Patty Romero manda saludos desde Trujillo. Trujillo presente también. Patty, saludos, comparte. Para Trujillo. Ya acá lo vamos a remover un poco. Solo quiero pegar en la rana. Entonces, varios me han preguntado también, por ejemplo, ¿qué función cumple ese poquito de cocoa que siempre le agregamos al Red Velvet? El poquito de cocoa que siempre le agregamos es para que el color que le vamos a agregar, ya sea en gel o líquido, agarre mucho mejor. Y sea un poco más intenso el color. Y aparte que le da un sabor un poco más agradable. Vamos a ir metiendo. Vamos a eliminar los grumos. Y mientras se eliminan los grumos, vamos a agregar el colorante. El Red Velvet. El Red Velvet. Hacía falta, nos hacía falta ese color. Sí, antes lo trabajaba con el Rojo Pasión y quedaba muy bien. Varias veces me consultaron si... ¿Por qué algunas marcas el colorante al hornear se transformaba, ya no era rojo, era medio marrón? Entonces, cuando usaba el Rojo Pasión de Yosak, nunca cambiaba de color. Incluso lo tengo ahí y tú lo ves y está rojito. Con el Rojo Pasión. Claro, pero solamente me pasaba con el de Yosak. Otras marcas, muchas veces en el horno el color se modificaba. Ajá. Igual, ya tienes también el Red Velvet. Y ahora voy a utilizar pues el Red Velvet, que es ya especialmente para este queque. ¿Ya lo has usado antes, el Red Velvet? Es la primera vez que lo voy a usar. ¿Sí? Me da emoción usarlo. Vamos a ver. Ya, vamos a agregar el colorante, más o menos viendo el color al cual queremos llegar, que debe ser un rojo intenso, ¿no? Ya sabíamos, a Patricia le hace falta un colorante gel. Red Velvet. Aquí los chicos, al toque el ingeniero se puso las manos a trabajar. Pero ustedes leen la mente, porque claro. Uno dice, quisiera que hubiera buttercream y sacaron buttercream. Quisiera que hay buttercream de chocolate y sacaron buttercream de chocolate. ¿Qué más necesitas, Patricia? Por ejemplo, ¿te hará falta otro tipo de colorantes? Ah, los colorantes, por ejemplo, que se busca bastante son los que brillan, ¿no? ¿Neón? Los colorantes neón. ¿No sabía más? Aquí está. Aquí tienes tus... Son 10 colores distintos. Gel neón. Oye, pruébalo, Patricia. Hemos hecho lindo. La prueba, hemos apagado las luces. Y el y brillo en la oscuridad. Es impresionante, se queda súper bacán. Son súper intensos, 100% exclusivo comestible. De Yosak. Exclusivo de Yosak, 100% comestible, no se olviden de eso. Y los colores son súper vivos. Pruébalos, amiga Patricia. Ya saben, entonces, chicas. Y si te falta algo más, tú dime nomás, ¿eh? Con confianza. Y ustedes lo preparan. ¿Qué cosa te puede faltar, Patricia? Entonces, por eso, las chicas que están conectadas, pongan en los comentarios qué les gustaría, ¿no? Que Yosak saque más productos. Claro. Querían el gel neón, ya lo tenemos. Ya lo Oye, tiene. Qué bonito quedó el radio. Pero miren que está bien, bien, bien rojito hoy. Y no le he echado mucho, ¿eh? Solamente le he echado una vez. Es que es de Yosak. Ya si fuese otro colorante, tienes que echarle todo el frasco. Amargo te va a salir. Pero con Yosak, unas cuantas gotitas nada unas más. Unas cuantas gotas y ya está perfecto. Pásame tu secador, por favor. A ver, nos escribe también Andrea Jurado. Un saludo bien grande, mi querida Miss Patty, la más dulce. Te manda corazoncitos. Esa es mi fan. Tu fan, a María Magdalena Aguilar, a velocidad 2 a partir del aceite y a qué velocidad el azúcar con huevos.
Ah, ya, el azúcar con el huevo, más o menos en 6. ¿Ya? Sí, velocidad alta, para que esto se duplique su volumen, lo máximo que pueda. La velocidad 2 era a partir del aceite, ¿no? Sí, una vez que ya logro que es que el huevo con el azúcar hayan espumado, ya bajo la velocidad 2 y ya empiezo a agregar los demás ingredientes. Giselita pregunta, y si lo quisiera hacer en huancayo, ¿cómo sería la preparación? ¿Se aumenta algo? Ya, ¿cómo es? En los lugares donde hay altura, se reduce la cantidad de polvo para hornear y se aumenta en un 20% el líquido, uh-huh. ¿Ya? Entonces, si para que tu receta no te salga seca, lo único que haces es bajarle o retirarle el polvo para hornear si estás usando harina preparada y agregarle aproximadamente de la cantidad de tu receta el 20% del líquido adicional. Y un consejo que siempre les doy es agregarle una cucharada de glucosa, ¿no? Y eso le aporta mucha más humedad a los queques. Entonces ya pueden usar la glucosa de Jobsack, que Jobsack también tiene su glucosa. También. Ya, listo. Entonces les queda así, miren. Está bien, bien rojito. No sé si se logra ver. Ahí está. Aquí, mira. Está por acá. Ahí lo tienes. Ya, ahí está. ¿Cómo lo logró? Con el aquí colorante Red Velvet. Listo. Y esto, la receta completa se va al horno aproximadamente 40 minutos. Ya, y listo. Si no, le pinchan un palito y ya está. Pregunta, y lo vamos a hacer la prueba. Nuestro amigo Luis Cama, ¿se podría utilizar harina pastelera en reemplazo de la harina preparada? Ya, yo les recomendaría usar en todo caso harina sin preparar, ¿ya? Porque muchas veces la calidad de la harina pastelera, para el caso del Red Velvet especialmente, yo lo he probado varias veces con diferentes harinas y con la que mejor sale es con la harina preparada, porque la calidad de la harina siempre va a ser diferente entre una harina preparada o una harina sin preparar o una harina pastelera. Uh-huh. No digo que sea malo, simplemente que inclusive de diferentes marcas siempre van a ser diferentes todas. Entonces yo les recomiendo trabajar con la harina preparada en el caso del Red Velvet, ¿no? Gracias, en otras Patricia. Recetas sí, normal. Seguimos entonces. Listo. Entonces ahora sí, yo tengo por acá listo lo que he preparado. ¿Cuánto tiempo tendría que ir al horno y a qué temperatura? 180 grados por 40 minutos se hace la receta completa. Perfecto. Ya. Para hacer la torta que vamos a hacer hoy, este tiene 18 centímetros de diámetro. Ya. Son tres discos de 18 de diámetro. Y lo que hemos hecho es acá la receta más la mitad. O sea, si son 300, serían 450 de harina, ¿verdad? Uh-huh. La mitad, o sea, la receta y media van a trabajar en tres moldes de 18 centímetros de diámetro. Receta y media de la receta que ustedes tienen ahí. Muy bien, Patricia. ¿Ya? Entonces les va a salir estos tres discos. Y ya para mantenerlo húmedo su queque, siempre traten de guardarlo en una bolsita. Preguntaban por acá, Patricia, ¿qué diferencia hay entre buttercream y el frosting? Ya, el buttercream solamente es entre mantequilla y azúcar, ¿ya? Y alguna esencia del sabor que ustedes deseen. Uh-huh. En cambio, el frosting, en realidad, el buttercream también es un tipo de frosting, pero usualmente lo tratan de diferenciar indicando que el frosting es el que lleva queso crema. Entonces, llevaría queso crema, mantequilla y azúcar. Uh-huh. Solamente es la diferencia, que uno no lleva queso crema y el otro sí. Listo. Y justamente hoy vamos a trabajar ya en un momento. ¿Ya lo vas a usar? Sí. Aquí tienes El buttercream de Jobsack, que si no lo has probado, amiga, amigo, te digo, no sabes lo que estás haciendo. ¿Por qué? Primero, te ahorras tiempo. No bastante tienes que ir al mercado a comprar tus ingredientes para hacer tu propio buttercream. ¿Te ayudo por acá? Sí, por favor. Aparte de eso, ¿qué? ¿No te vas a preocupar? En que te salga poroso o no, en que te salga perfecto. Ya no, porque el buttercream de Jobsack ya está listo. La textura es la que necesitamos y el sabor, uy, no te lo puedes perder. Es delicioso. No sientes, hay un problema con otros buttercream, que tampoco te voy a decir de qué marcas, pero se siente muy grasoso. Y eso sí, no pasa exacto. Con el de Jobsack. Este es muy, muy agradable porque a mí me parece como un helado. Me gusta mucho su aroma y su sabor. No se siente para nada grasoso, definitivamente no. Y el color, pues que muchas
muchas personas buscan es que sea su buttercream blanquito, pues, ¿no? Y es muy difícil a veces lograrlo. Entonces, acá ya lo tienen listo, listo. Ya, el buttercream solamente le dan una batidita nada más para integrarlo nuevamente y que sea suave. Y ya está. Sí. Acá lo estoy removiendo un poquito. Gracias. A ver. Para poder trabajarlo, ¿ya? Este, miren, el Red Velvet normalmente se rellena con un frosting de queso crema, ¿ya? Pero esta vez lo vamos a rellenar con el buttercream, ¿ya? Y yo varias veces ya lo he dejado la receta del frosting en mi página. Y si desean saber la receta que yo uso, pueden ir a mi página de La Más Dulce Talleres. Y ahí tengo varios videos donde hemos trabajado con frosting. Ya, inclusive hemos hecho, me parece que los famosos, esos quequitos pequeñitos que van con dedicatorias, me olvidé cómo se llama. Los box cake, lo hemos trabajado con frosting de queso crema. Entonces, la está receta les la he dejado de ahí, sí. Ahora lo vamos a trabajar con el mismo buttercream, porque es un clásico, ¿no? El Red Velvet, trabajarlo con crema de queso o frosting de queso crema. Ya voy, Patricia, ya voy. Pero lo que pueden hacer incluso, que yo lo he probado, porque siempre paro probando muchas cosas, es al mismo buttercream agregarle unos 50 gramos de queso crema. Y ya tienen prácticamente, y es muy, muy agradable. Vamos a probarlo, Patricia. Sí, y les sirve para rellenos de sus tortas. O sea, si no quieren, pueden modificarle al mismo buttercream, agregarle unos 50 gramos de queso crema y ya tienen un relleno para su Red Velvet. Muy buenazo. Buena idea, ya. Patricia. Gracias por los consejitos. Y nos comenta, por ejemplo, Adán Martínez. Muy bueno el buttercream de Jobsack. Adán ya lo probó. ¿Quién más lo ha probado? A ver, cuéntenme. ¿Ustedes cómo dan? ¿Ya lo han probado? Vamos a leer sus comentarios. Sí, que venden en Unicachi. Unicachi, a ver. Luz, mándanos un mensajito al WhatsApp de Jobsack para darte el dato de dónde puedes encontrar los productos Jobsack más cerca a ti allá en Unicachi. Al 999-64-3794, escríbenos exactamente dónde estás y te pasamos la dirección de nuestro distribuidor más cerca a ti, mi querida amiguita Luz Nilda. Vamos a acercarlo un poco para este lado, Patricia, ¿te parece? Sí, está bien. Para que se pueda apreciar lo que vas a hacer. Ah. Ya, acá solamente lo voy a batir para que se suavice un poco, esté un poco más suave nada más. Y ya, para aplicarlo en la torta. Qué rico huele. Sí, tiene un olor bastante agradable. Ay, ahí está. Ahí está bien, ya. Ajá, Elizabeth, yo muchas veces y muy, muy rico y nos manda sus emojis con deditos arriba porque le encantó el buttercream de Jobsack. Araceli, sí, es muy bueno, ¿verdad, Araceli? Riquísimo. Marita Nancy Rojas, es muy rico y además fácil de manejar, que es lo más importante. Te solucionamos la vida, no te vas a estar estresando. Como dice Marita, es súper fácil de manejar. Mi amiga Janina de Chiclayo, sí, yo ya lo probé. Muy bueno. En Chiclayo también tienen el buttercream de Jobsack. Qué rico huele. ¿Tiene su paleta? A ver. Ya, Danielita. Acá solamente le vamos a batir. A ver. Danielita nos comenta. Buenísimo, yo ya lo probé. Me ahorra tiempo y trabajo. Esa es la clave también. Saludos desde Trujillo, del grupo de las Cotorritas. ¿Las Cotorras están compartiendo el programa o no? Cuéntenme, por favor. Cecilia Espinosa, yo probé el buttercream, me gusta porque es práctico para usar, me facilita el trabajo y es riquichichichimo. Estoy muy contenta con el producto, gracias Jobsack, gracias a ti Cecilia. Te mando un super like, qué bueno que lo hayan probado. Las mismas chicas que están compartiendo el programa están contándonos acerca de su experiencia con el buttercream. Si tú no lo has probado, puedes hacerlo ahora mismo. A ver Patricia, un ratito por acá. Este. Ahí está. Hola, Janet. Karina nos cuenta, es riquísimo el buttercream de vainilla. También tenemos de chocolate, por cierto.
Pati Romero pregunta, Miss, 50 gramos de queso crema, ¿a qué cantidad de butter cream le pongo? A todo. ¿A todo el pote? Sí, a todo el pote. Dependiendo, si de repente quieres que se sienta un poco más el queso crema, le utilizas un poco menos del pote, ¿no? Uh-huh. Otra que también puedes usar, agregarle unas gotitas de limón. Y ya tienes un relleno ahí, muy parecido a estar... Y te evitas de estar pues haciendo toda la mezcla del azúcar, el esto, los... Ya está, mira. Y aparte que te queda tu potecito bien chulito y con te tuecita. Queda ahí. Práctico, ¿no? Sí, yo me lleno de esas cosas. Tengo... Voy a vender, creo. Ya, ahora sí. Te ayudo. Gracias. Vamos a ponerle una manga... Como les decía, la decoración que vamos a hacer hoy día es bien sencilla, bien fácil. En realidad lo pueden rellenar con lo que a ustedes más les guste. Podrían hacerlo incluso con otro queque. Listo. Ahora voy a ir armando mi torta. He colocado un poquito de buttercream en la base para que se agarre ahí mi tortita. Si además del buttercream tienen ganache de chocolate, también pueden ponerle ganache para que se agarre ahí su tortita. No se vaya a resbalar cuando la mueven o la trasladan. Qué rico va a quedar, Patricia. Le pones primero un arito, ¿no? Y ya está. Sí, lo relleno, como les dije, lo pueden rellenar con lo que ustedes quieran. Esta vez lo voy a hacer con el mismo buttercream. Para que vean que igual lo pueden utilizar de relleno, no solamente para cubrir la torta. Este es el de vainilla, pero, mi amiga Cecilia Espinosa nos recuerda también que además del de vainilla, también tenemos el de chocolate. Ya lo probó Cecilia, gracias María Paula. Y Cecilia, que ya lo ha probado, me dice, el de chocolate es muy rico y aquí lo tienes. Mira, qué delicia, buttercream de chocolate. También lo puedes usar como amiga Cecilia Espinosa. Ella nos cuenta que el de chocolate le encantó y el de vainilla sabe a helado y es súper suave. Sí. Es cuestión de que lo pruebes. Yo sí las invito a que lo prueben. Es muy, muy bueno. Te va a fascinar. A ver, sí. ¿Qué dice por aquí? Janet nos comenta, mi emprendimiento, postres de casa, el amor hecho sabor, tortas personalizadas con productos. Jobsack. Buenísimo. Gracias, Janet. Por confiar en Jobsack. Y aquí le vamos a ir apilando, pues, ¿no? Listo. Oye, Pati, vamos Si quieren saber, ahí les comparto igual la receta del frosting. Es 100 gramos de mantequilla, 100 gramos de queso crema y 100 gramos de manteca vegetal. 6 tazas de azúcar impalpable y el jugo de 2 o 3 limones. Listo, esa es su receta de frosting de queso crema. Gracias, Pati. Para que lo puedan preparar de relleno. Dulce mezcla, dulce deseo. Luz Nilda, gracias, Nilda. Y vamos a ir armándolo así. Y el último lo colocamos volteado. ¿Cuánto tendrá de altura, más o menos? Esto debe tener sus 15 centímetros aproximadamente. A ver. Listo. Entonces ahora vamos rellenando todo. A ver, por aquí tenemos una amiga que está conectada desde España. A ver, cuéntanos de qué parte de España. Mándanos un mensajito. Gracias por vernos no solamente en el Perú. Nos encanta que el programa, gracias a las redes sociales, a la página de Jobsack, se pueda ver, Patricia, en el extranjero. Todo el mundo. España, y olé. ¿Y por qué no? Llegar hasta cruzar el océano, llegar con Jobsack hasta otros países como España, sería genial. Cuéntanos de qué parte de España nos ves, mándanos un mensajito ahora. Y ya te decía hace un momento, ¿no?, que pronto va a haber una gran sorpresa para los amigos, las Jobsack Lovers, que se unen a nuestra gran comunidad y nos ven en países como Ecuador. Un éxito Jobsack en Ecuador, arrasando, y en Colombia también. Estuvimos en una feria internacional en Colombia con Huguito, representando nuestro país. Así que, amigas Jobsack Lovers de Colombia, prepárense porque, quién sabe, pronto estemos así, cerquita a ti, como lo deseas. Ya, acá estoy ya cubriendo una primera capa, delgadita nada más, para la capa recogemigas, ¿ya?
Si desean que sus queques, su torta sea mucho más firme, acá lo estoy haciendo solo con buttercream, pero uh-huh. pueden rellenar todas las intersecciones o todas las uniones de la torta con ganache, ganache de chocolate, y eso le da mucha más firmeza a la torta. Muy bien, Patricia. A ver, vamos a leer los mensajitos. Igual, cuando la torta, si es más alta, le recomiendo ponerle unos palillos para darle soporte. Sobre todo si es para venta, ¿no? Ah, ponerle en el centro. Sí. Ahorita le voy a colocar unos, a ver. Y siempre avisarle, ¿no, Patricia? Sí, siempre avisarle a su cliente que tiene palitos para que no vaya a haber accidentes, ¿no? Como les decía, este buttercream sí nos ahorra mucho la vida porque ahora que ya está súper cerca el Día del Padre, ya pueden trabajar directamente con este, lo compran y lo preparan rapidito. Una batidita y ya está. Eso es lo bueno. De ahí lo refrigeran un rato y ya está. O sea, lo refrigeran en la torta, perdón. Ajá. Cuando ya está lista la torta, se refrigera para que quede más firme. Aunque la formulación de este buttercream es muy, muy buena, la verdad, porque como ves, te queda bien liso, así con una pasadita nada más. Está quedando muy bien nuestra tortita bañada con el buttercream de Jobsack y además como relleno también. Laurita dice, hola, si no es harina preparada, ¿cuánto se pone de polvo para hornear? ¿Cómo? Nos comenta, si no es harina preparada, ¿cuánto se pondría de polvo para hornear? Si es harina sin preparar, unos 15 gramos aproximadamente. 15 gramos, gracias Patricia. Y mi amiguita Ismelda dice, sí es cierto, el buttercream de Jobsack es deli, 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 deli. Y nos manda el emoji con la lengüita para afuera. Riquísimo, Patricia, ¿no? Sí, la verdad sí. Acá le estoy haciendo la capita recoge migas porque siempre se salen las migas. Janet Flores pregunta, Miss, si sobra buttercream, ¿se puede guardar en la refrigeradora y cuánto tiempo dura? Sí, lo pueden guardar. Bueno, el buttercream va a durar, en el caso de este buttercream te puede durar incluso meses, ¿eh? Congelado. En lo que tienes que tener cuidado es en que el buttercream que te está sobrando no esté mezclado con otras cosas. Ajá. Uh-huh. Por ejemplo, con las migas de... Claro, por ejemplo, en este caso ya se mezcló con la... Eso ya no lo voy a guardar. Podría guardar el de acá. Ajá. Pero no, si le ha caído otra cosa o algún relleno, ya no. Y anoten el WhatsApp. Si aún no he encontrado los productos Jobsack en tu ciudad, en tu distrito, mándanos un mensaje al 999-64-3794. Es nuestro WhatsApp. Dinos dónde estás. Nosotros te pasamos el dato de nuestros distribuidores en todo el Perú. 999-64-3794. Yeah. WhatsApp de Jobsack. Y acá le voy a retirar un poco el exceso. A ver, ¿qué hice por aquí? Más o menos esta primera capa queda al ras del queque, ¿ya? ¿Mm? Casi, si te das cuenta, se ve el queque. Y ya la siguiente capa es la que ya va a cubrir todo, pues, ¿no? Es como un cubre migas la primera. Claro, la primera capa es un cubre migas. Ana María, ¿el pomo de buttercream de cuánto es? Ajá, es de un kilo, Ana María, mira. Aquí está. Aquí lo tienes. Un kilo de riquísimo y delicioso buttercream de vainilla de Jobsack. Igual el chocolate. También. Presentación de un kilo. Tú elige. Chocolate o vainilla. Ajá. ¿Se puede usar? Pregunta Patricia, tu tocaya. Consulta, ¿se puede agregar leche para suavizar el buttercream? Sí, le puedes agregar, pero el buttercream se suaviza bastante rápido, así que si le agregas, le podrías agregar una o dos cucharadas a lo mucho si es que quieres que esté un poquito más suelto, ¿no? Si le agregas mucho, se va a volver aguado. Poquito nada más. Uh-huh. Poquito. Nos dice, yo compré el buttercream, pero
buttercream, pero no sabía cómo usarlo. Bueno, ya lo explicaste, ¿no? Claro, pues, solamente le pones a la batidora, le das una batidita para que otra vez tome consistencia y ya está, listo. Como es un buttercream de vainilla y le puedes agregar incluso color, ¿no? Le puedes agregar, si quieres, mezclar con... Si quieres convertirlo en relleno, por ejemplo, ajá, yo lo que hago es... Hago alguna mezcla de frutas, la ya cocida, ¿no? Por ejemplo, una mermelada de fresas y la mezclo con el buttercream. Y te sale un relleno muy agradable para cualquier tipo de tortas. Buen dato, Patricia. Oye, nos está sorprendiendo porque no solamente podemos usarlo para cubrir las tortas. Claro, no, le relleno. Puedes dar varios usos, ¿no? La repostería es como que tienes que dejar un poco a tu imaginación también, digamos. Listo, ahora vamos a darle otra capa. Voy a sacarle de acá un poco. ¿Necesita que esté refrigerado? No, este en realidad está al tiempo. Ahorita, como hace frío, no hace falta que esté refrigerado. Pero en verano, lo ideal sería que esté frío, ¿no? Pero no tan helado tampoco. Lo ponen en la refri y antes de batirlo lo sacan una hora antes, dos horas antes. Justo María Magdalena nos pregunta, ¿debe estar congelado el buttercream antes de usar? No. En verano sí, ¿no? En verano que esté bien frío, porque muy congelado tampoco no lo van a poder batir, ¿no? Uh-huh. Se va a poner un poco duro. Y el problema de que si lo baten y piensan que está duro es que le van a agregar líquido. Pero cuando empiece a llegar a temperatura ambiente, lo que va a hacer es soltarse más. Entonces, tiene que estar lo más a temperatura ambiente, pero en verano solamente que esté frío. Muy bien, Patricia. A ver, ¿qué me dicen por acá? Pongan la música para que baile Jimmy. Ahorita, Jacqueline, ahorita. A ver, ¿qué me dice nuestra amiga Janet Flores? Para este tamaño, ¿qué cantidad de buttercream se usa? Ya, en este caso, como estoy haciendo también el buttercream de relleno, estoy utilizando más. Pero si utilizan ustedes otro relleno, aproximadamente un pote a pote y medio. Les cose. Ahorita estoy utilizando casi dos, ¿no? Una batidita suave nada más. Y esta ya es la última capa. Isabelita ahorita, Matías, bienvenida. Listo, y ahora sí lo vamos a alisar bonito. Ya, la última capa que le estoy echando es delgadita, ¿ya? Porque si de por sí ya tiene relleno buttercream, no es necesario que le haga también afuera muy grueso, ¿no? Gracias, Cecilia, que acabé de etiquetar a Carlos Roberto. Buena, Cecilia. A todos los papitos también. Hay papitos reposteros, pues, también, ¿no? Que hacen sus postres, ¿no? ¿Cómo van a sorprender a papá por su día este domingo? Que le hagan su torta. La torta que nos está enseñando Patricia, claro. Claro que sí. Buena idea, Pati. Cuidado. Y yo voy a terminar esta parte del alisado. Ajá, Elizabeth, consulta. Preguntas. ¿Se puede agregar licor al relleno? Claro que sí. Por supuesto. En el relleno, ¿qué podrías sí meter ahí? Podrías ponerle pisco, por ejemplo. Como te decía, por ejemplo, lo de las frutas. Podría agregarle una mermelada, no sé, de piña. Uh-huh. Y agregarle un poquito de pisco, pues, por ejemplo, ahí, ¿no? Bien, me va a quedar como una piña colada después. Ahí está. El pancito que hace Patricia. Y ya, entonces ahora sí vamos a alisar todo. ¿Hay una técnica para...? Sí, es bien fácil, lo único que... Ahorita lo voy a hacer de nuevo. Vamos a ir rellenando los... Está quedando muy bien, ¿no? Claro, nada queda... poroso. No, con el buttercream no te queda ni un poro. Ya ves, pruébalo. Te estoy diciendo, no seas terco. Prueba el buttercream de Yosak y te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar. Un saludo especial para Verónica López desde Estados Unidos. Hola, Verónica, desde Estados Unidos. ¿Cuándo vienen para Estados Unidos? Dieguito, anoten la agenda. Tenemos que irnos a Estados Unidos porque allá Verónica López nos solicita. También.
Sacamos la visa y ya está. Claro. Nos vamos a Estados Unidos. Pasamos por México un ratito también. ¿Qué tal, compañero? También tenemos los saludos en México. Cuéntenos, ¿de qué país están conectadas? ¿De dónde nos están viendo? Además de vernos de nuestro hermoso Perú. Cuéntenme de qué otros países nos están viendo para poder ver la manera de llegar a ustedes también, ¿no? Claro. Ya estamos en Ecuador, muy cerca de Colombia, Chile también, estamos en Santiago de Chile, gracias a nuestros amigos de Importadora RIP. ¿A qué otros países te gustaría que llegue JobSack? Manden sus mensajitos ahora mismo. Ahora ya va a ser JobSack Internacional. Por supuesto. Soy... Nos vamos a hacer nuestras giras internacionales, claro, claro. Marita, etiqueté mi promoción, ex colegio Esther Cáceres. Qué buena, Marita. Etiqueta, etiqueta, etiqueta. Etiqueta, etiqueta, etiqueta. Ahí te vale. Listo, no cuando quieren alisar por... todo, cogen desde vale. acá, ponen la mano adelante uh-huh. y ponen el alisador y lo que hacen girar es el plato del de es, la bailarina. Esta ya es para la última, listo. ¿No? Claro, esa es para la última. Si ven por ahí alguna imperfección, igual lo corrigen con un poquito de buttercream. Ahí está. ¿Qué me dicen por acá? Entonces, cuando queremos ayudarnos, por ejemplo, para alisar mejor nuestras tortas, podemos ayudarnos con un rociador de agua. ¿Ya? El agua hervida, por si acaso. Le echan un poquito. Y eso les va a ayudar un poquito a que resbale mejor su alisador, ¿ya? Perfecto. Preguntaba Dina, ¿un pote de kilo de buttercream para qué tamaño de queque me alcanza? Bueno, te alcanza para una torta número 18 y de 15 centímetros de altura. Y ya lo sabes. Claro. Acá entra un poquito más solo porque le he puesto también de relleno, ¿no? El buttercream. Mira, ¿qué te parece si nos vamos a Estados Unidos y de pasadita buscamos a nuestra amiga Leticia Guadalupe Lara Gamboa desde Yucatán, México? Ah, su... Claro, saludo. Vamos, vamos, vamos para México. Qué chido, Leticia. Gracias, gracias, Leticia, por vernos desde México. Que nos preparen unas enchiladas, ¿no? Unas enchiladas, claro. Una torta de jamón. Un saludo, Leticia. Gracias por vernos desde el país azteca. ¿Y por qué no? También... que no llegamos a México, ¿no, Patricia? Todo se claro, puede. Claro, todo se puede. Sí, han llegado a Ecuador. Y seguimos, vamos para y el norte. Y van, llegado a Chile. Ahora ya van a llegar ¿a dónde? A México, Estados Unidos. Y seguimos creciendo gracias a ustedes, JobSalovers. Chiclayito, saludos desde Chiclayo. ¿Dónde consigo buttercream acá en Chiclayo? Vicky Saavedra, Vicky. Mándanos un mensaje a este WhatsApp. Escríbenos, Vicky, al 999-643794. Dinos dónde estás exactamente y nosotros te vamos a pasar el datazo de nuestros distribuidores en Chiclayo. 999-643794. Y si estás en el extranjero, en México, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, cualquier otro país, pueden escribirnos igual a nuestro WhatsApp, pero le agregan el código del Perú, que es +51... Ese es el código, +51 y el número 999-643794, el WhatsApp de JobSack Internacional. Sí. Ya estamos terminando de alisar. Igual le echo un poquito de... Quedó perfecto, si te das cuenta, lo has hecho súper práctico, fácil, rápido también, Patricia. Sí. Esa es la idea, ¿no? Que ahora puedan prepararlo para el Día del Padre. O no es necesario que les salga perfecto, simplemente que vayan practicando, vayan familiarizándose con el buttercream para que luego ya lo puedan trabajar mucho mejor. Todo es práctica en realidad, pues, ¿no? Como siempre les digo a las chicas, practiquen, practiquen. Van a ver que todo les va a salir chévere. Ya, entonces hasta ahí ya lo tengo listo. Ahora sí vamos a agregar, vamos a hacer la aplicación del isomal. Qué vamos chévere. A colocarlo un ratito en la refri esta tortita. El isomal se trabaja rapidísimo. Lo va a hacer de la manera más fácil para que lo puedan también hacer en sus casas. Varias veces me ha preguntado, ¿y cómo hago esas paletitas? No me sale. No me salen redondas, me salen mal. Entonces vamos a usar
Estos son moldes de silicona de Choco Oreos, ¿ya? Pero esta vez lo vamos a utilizar para hacer nuestras paletitas. Bien fácil. Por acá tengo colorante azul, creo. A ver, ¿quieres el gel, no? Sí. Lo primero que vamos a hacer es colocar el isomal en una ollita. ¿O colorante gel quieres? Gel. Gel, ya. No te preocupes. Ya. Vamos a colocar el isomal en una ollita. A temperatura no muy alta, ni tampoco tan baja. Temperatura media, ya. Vamos a ir derritiéndolo. Pero quiero sacarlo. Vamos a derretirlo. ¿Me avisas para prender la cocina, amiga? Ya, sí, ya lo puse prendiendo. Ya. Acá le he echado la mitad del frasquito, ¿ya? Pero es más que suficiente. Ya lo puedes ir prendiendo. Ya, ¿no? Sí. Espérate. ¿En cuánto quieres que lo ponga? ¿Máximo o medio? Medio, medio. Máximo es 9, lo pongo en... 7. ¿7? Ya. Ya, lo que vamos a hacer es derretirlo hasta que lo veamos que está transparente, ¿ya? Y más que suficiente, no vayan a decir, no, a ver, lo dejo un ratito más, no. Hasta que ya está completamente derretido y lo ven que está transparente, totalmente transparente, ya está listo. Si lo dejan más tiempo, se va a quemar y se va a poner amarillo o marrón incluso. Tú querías azul, pero tú dime, ¿quieres azul marino? ¿Quieres azulino, azul eléctrico? Y tengo más azules, ahora pide nomás, con confianza. El eléctrico creo. No, el azulino, para que sea más vivo. ¿Quieres celeste también? Ya, un poquito celeste. Aunque el azul, suficiente, ya. Pregunta Dina, ¿el isomal queda como caramelo? Sí, queda como una paleta de caramelo, solo que a diferencia de la paleta de caramelo, el isomal te resiste mucho más, ¿no? Aparte que queda mucho más transparente. Lo vamos a ir moviendo para que se derrita todo parejo, ¿ya? Yo antes le tenía mucho miedo al isomal, pero poco a poco ya le van agarrando el gusto. Pero tienen que ir viéndolo que no se les vaya a quemar. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, Pati. Tienen que ir moviéndolo para que... Preguntaba Dina, ¿y qué tiempo de duración tiene una vez preparado el isomal? Ya, el isomal, lo máximo que te va a durar es un día. O sea, si vas a hacer una decoración con isomal, tienes que hacerla el mismo día, ¿ya? Si no, se te humedece. Por ahí me estaban comentando que habían hecho unas pruebas de un día para otro, guardarlo en estos envases de Tecnopor donde se transportan los marcianos, los chupetes, esto. Acá lo voy a levantar un poquito. Nuestra amiga Karina, de allá de México, nos dice unos taquitos, nos va a invitar. Ya. Vamos por los tacos. Vamos por los tacos. Y llegamos con todos los productos Jofsa, querida Karina. A ver, Roxana dice, ¿lleva agua? No, este no lleva agua. Vamos a ir mezclándolo hasta que esté ahí bien derretido. Vemos que ya no haya ni un grumito. Y ustedes van a ver como que se pone transparente. ¿Ya? Acá le falta un poquito. Pregunta Patricia. Consulta, ¿el isomal es solo decoración? ¿No es para comer? En su mayoría solo es decorativo. Pero si desean también es comestible, ¿no? No hay ningún problema. Sí, es medio, ¿no?, dulce, es como un azúcar invertida. Así que no hay ningún problema. Con los productos Jobsack. Pero en este caso, claro, no es como un caramelo que hace tipo manzanas, ¿no? No, es diferente. O sea, el sabor, si quiere lo puede comer, pero que tenga algún sabor especial, no. Y a veces hasta les puede dar un poquito de temor de trabajar con isomal. No es tan complejo, ¿no, Patricia? No, solamente tienen que derretirlo ya. Una vez que ya está así bien derretido, mira. Está bien derretido. Que ves que en la olla sí se queda medio transparente, como una agüita. Ya. Por ejemplo, en este caso,
lo voy a trasladar. Tienen que trabajarlo rápido, sí. Voy a trabajar esta parte en transparente. Pero ponerlo por acá. Lo voy a mover. Lo voy a colocar en estos moldes. Y por ejemplo acá tengo unas grajeitas. Y lo voy a colocar. Toc, toc. Ya ustedes le colocan el color que quieren. Lo van a dejar secar ahí en ese molde. Ya. Ya. Una vez que ya está listo en su punto, ya no le suben mucho el volumen. Ya está. Acá le vamos a echar. Uy, se me fue. Ahí le damos color al isomal. Ya, le damos color al isomal. Le he echado una gotita nada más. Pero como yo no quiero que sea tan... Claro, para que se note un poquito la transparencia, ¿no? Claro, acá ya no va a ser este... Uy. Igual, lo muevo en mi moldecito. Y si quiero le puedo poner algunas grajeas también. Ya. Buttercream con queso. Comenta Elizabeth Miss, si combino el buttercream con queso, creo que se va a necesitar agregar también más azúcar glass. No, porque eso que vas a preparar va a ser más para relleno que para cubrir la torta. Si quieres cubrir la torta, ya tienes que preparar tu frosting, ¿no? Sería lo ideal. ¿Y cuánto tiempo dijiste que duraba el isomal ya preparado en paleta? Un día te puede durar. Ahorita con la humedad, como que no dura mucho, ¿no? Todo lo que es caramelo, por lo mismo de la humedad, siempre tiende a derretirse. Ah, ya, pero le estaba diciendo que pueden guardarlo un día para otro en esto de los chupetes, donde transportan los helados de Tecnopor. Puede ser ahí, pero lo usual es que máximo que te dure es un día, máximo. Lo que sí tienen que tener cuidado es de no tocarlo, ¿ya? Porque si lo tocan sí se pueden quemar y feo. Sí. Acá, por ejemplo, ya se está secando. Acá también ya se está secando. Igual, es como lo mencionábamos, sí, es 100% comestible. No tienes ningún problema con eso. No. Seca rápido, ¿no? Sí, sino que se está... ¿Le bajo el fuego, me avisas? Sí. Ya. Lo que pasa es que tiene que estar bien líquido, ¿ya? No que el otro lo saqué antes de tiempo. Y ahí está. Este no le voy a poner piedritas para que esté así nomás. Incluso ahí le pueden echar el color y con un palillo nomás lo mueven. Espérate, quiero sacarle este. Ajá. Al Marita Alcántara, cuando esté casi... casi frío, se puede moldear con la mano. Sí, lo agarras así, mira. Le puedes dar forma, pero te recomiendo usar guantes, porque te puedes quemar. ¿Ah? Ya está, no lo voy a hacer. Tiene que enfriarse, ahí está. Sale, mira. Salió. Y lo puedes manejar. Pero lo recomiendo usar guantes, ¿ya? Porque se pueden quemar si está muy caliente. Y si no le sale bien la figura, lo vuelven a derretir. Y lo vuelven a hacer. Listo, ya está. ¿Quedó? Ahora sí. ¿Lo apagamos? Sí. Como Jofsack, como tú, no hay dos. No. Ya está. Listo, ahí le eché un poquito de piedritas y está. Espera, ¿dónde dejo la catorce? Porfis, porfis. Y después simplemente lo sacas y ya tienes ahí una paletita. ¿Sí? Aquí, mira, Patricia, vamos a... Ahí. Tienes ahí. Este todavía falta que se enfríe. Este todavía falta que se enfríe. Pero cuando quieren ponerle el palito, le echan un poquito de isomal al palito que le van a poner. Y le ponen. Por atrás. Y ya está. Ah, sí, mira. Claro. Yo decía, ¿cómo le va a poner el palito, Patricio? ¿Cómo le va a poner el palito? Quedó. Y ya está. Queda. Y ahí tienen dos paletitas. ¡Qué bonito!
¿Ven? Se ve muy fino, ¿no? Elegantísimo. Entonces, así se evita porque a veces ¿cómo se llama? Lo queremos hacer al ojo, ¿no? Echar un chorrito y queremos que nos salga redondo y no nos sale redondo. Entonces, tener estos moldes es bien chévere. Son moldes de chocorios que las pueden conseguir en cualquier tienda de repostería y en este caso, pues, las vende nuestra amiga Valesi, de Valesi. Ahí pueden encontrar los moldes. Valesi. Muy bien, y ahora sacamos nuestro queque de la refrigeradora. Ahí está. Gracias, Ceci. Nos dice, me encantan esos productos, son muy buenos, ¿verdad que sí, Ceci? Por supuesto. Claro que sí. Listo. Miquela, ya compartí, qué bonito Miquela, gracias por compartir, etiqueta, listo. Miquela, etiqueta y comparte. Listo, acá yo he traído listos algunos adornitos. En realidad ustedes lo pueden decorar con lo que ustedes quieran, ¿no? Acá tengo una impresión comestible que es la del papá. Y la vamos a pegar con un poquito del mismo buttercream, ¿ya? Acá le he puesto un poco de masa fondant por la parte de atrás y acá está la imagen. Es una impresión en papel de... Un papel comestible, este es oblea. Ahí está. Uh-huh. Nuestro papá Yoxa Lover. Papá Yoxa Lover. Pam, param, pam, param. Se me fue un poquito. Patricia, y justo ¿sí? lo que buscábamos, ¿no? Que el buttercream te quede así, totalmente lisito, lo logramos con nuestro buttercream de Jobsack. De Jobsack. Si recién te conectas a la clase, mira, ha sido así de rápido y práctico porque Patricia trabajó con este producto, que puedes pedirlo, el buttercream de vainilla de Jobsack, práctico, rápido y delicioso. Riquísimo, riquísimo, el buttercream de Jobsack. Listo. Y ahí lo pueden lo pegan ustedes. Ah, no tengo. Listo. Buscando. Y le pueden dar unos toques de color a los costaditos con el brush color. Aquí tienes. Que es súper, súper sencillos. Para pintado a mano alzada y tienes el celeste. Lo ideal sería que repose mucho más tiempo. Lo ideal sería que repose, pero lo vamos a pasar así. Cogen un pincel, miren este pincel, que es como una escobita. Ajá. Les ayuda bastante para hacer esto. Esto lo hacen cuando, previamente que haya reposado un rato en la refri, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tendrías que dejarlo reposar en la refri? ¿Cuánto tiempo ha estado más o menos que yo lo he dejado? ¿10 minutos? ¿15 minutos? 10, 15, ¿no? 10, 15 minutitos. Uh-huh. ¿Sí? Y así... Voy a enjuagarlo. Ahora estamos trabajando con, mira, para pintado a mano alzada, el secado es rápido, de brillo intenso. Ya tú sabes que te estoy hablando del brush color brush de Jobsack. Oye, por cierto, lo único que tienes que hacer, claro, otra forma de trabajar con el brush color sobre buttercream, también puedes utilizar nuestro brush color. ¿Qué tienes que hacer para usarlo? Ahí tienes el amarillo. Lo único que tienes que hacer es esto. Una agitadita y listo para usar el brush color de Jobsack. De Jobsack. Ven, y bien fácil, único. Es bien fácil. Ajá. En este caso, es genial porque ya lo hemos trabajado anteriormente sobre, por ejemplo, masa fondant, pasta de goma, pero ahora también sabes que puedes utilizar tu brush color, si ya lo tienes, para dar estos toques hermosos en el buttercream de Jobsack. Sí, cuando hay varias temáticas que utilizan esta técnica y a veces no la sabemos, pues, ¿no? Y ahí está. Es cuestión de ir probando, ¿no, Patricia? Claro. Pues no sabía que podíamos utilizarlo en sobre el buttercream, pero ahora ya sabes que también tu brush color eso. Puedes trabajarlo sobre el buttercream y te queda perfecto. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Acá le falta un poquito de... Y aquí si no te vas a confundir, porque Jobsack es el único que tiene el brush color. No lo vas a encontrar en otras marcas, es un producto exclusivo de la familia Jobsack. Ya, listo.
Muy buena opción para sorprender a papito por su día este domingo. Nos adelantamos al Día del Padre y saludamos a todos los papitos Jobsa Lovers que nos ven. Acá también le voy a poner unas esferitas. Bueno, en realidad le pueden ustedes colocar lo que a ustedes más les guste, por ejemplo, unos chocolatitos, unas esferitas. Yo tenía preparadas unas esferitas acá. ¿Con qué las has hecho, Patricia? Son de chocolate. No sé si recuerdas en la clase que hicimos de Navidad, de un Grinch. Uh-huh. Sí, sí, me acuerdo. Hicimos las esferas de chocolate y también las enseñé a hacerlas. ¿Y con qué le das color? Con colorante a la grasa, igual Jobsock. También. Colorantes a la grasa. Aquí ya está, Pati. Pueden usar nacarados también. También. En los sobre chocolate, en seco. Vamos a ver cómo va a quedar con las paletitas de Isomal que ha preparado hoy Patricia Herrera. Ya aprendiste a trabajar el Isomal ya. Ya está, facilito. Solamente una movidita y ya está. Suavecito, suavecito. Listo. Ponemos esto. Lo que sí hay que pegarlo rápido porque se seca rapidísimo. Y ya está. Justo preguntaba, ¿en qué momento le agrego los palitos? Pues ahí, así. Así como lo está haciendo Patricia. Lo derriten. Al toque le echan el Isomal al palito y ya está. Y lo pegas. Qué bonito. Se ve súper moderno, ¿no, Patricia? Con el Isomal. Sí, queda muy bonito. Esta brochita va a ser un poquito más. Y le puedes dar recuerdo a la forma que tú desees. En este caso, Patricia optó por los circulitos tipo paleta. Pero ustedes pueden usar en realidad el que más deseen, pues. ¡Wow! Y otra cosita, qué bonito. Se ve nuestro Isomal. Muy, muy bonito, Patricia. ¿Te gustó? Sí, nos encanta. ¿Les ha gustado? ¡Sí! Gracias, Patricia. Ya sabes, este es el producto. Mira, 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 chequea. El Isomal de Jobsa, que está en la presentación de 100 gramos. Tienes presentaciones más grandes incluso, pero ya puedes utilizarlos. Patricia ya nos explicó cómo trabajar con nuestro Isomal de Jobsack. Pueden utilizar, por ejemplo, para las bolitas, si quieren darle brillo, un nacarado, ya, al seco nomás. Ya. Un poquito nomás. Bien. Solo para darle un poquito de brillo. Buena pregunta. A ver, Sinaí dice, ¿a cómo lo podríamos vender una torta así, Miss? Por favor, dígame. Una torta así. Normalmente las tortas de buttercream cuestan más, ¿no? De acá salen aproximadamente unas 20 a 25 porciones. Uh-huh. ¿Ya? Más o menos está cotizando entre 160, 180, puede ser. Dependiendo también de cuánto te cuestan tus ingredientes. Incluso puede ser más, si tienen relleno especial, ¿no? Y el plus de las paletas de Isomal le da un toque que te... Claro, que y aparte moderno, ¿no? Tiene las paletas de Isomal. Siempre cuando usamos Isomal le eleva un poco más el costo a sus productos. Y las esferas, ahí te das cuenta con el nácar, los nácar de Jobsa, que has elegido el champán. Sí, este le he echado el champán y queda muy bonito. ¿Cómo encuentras a Patricia Herrera? Así, en la más dulce Creative Cakes. Tienes también el teléfono 902-38-23-26. 902-38-23-26. @ Creative Cake, la más dulce. Es Patricia Herrera. ¡Palmas para Patricia! ¡Qué hermoso trabajo que nos ha traído el día de hoy! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Para papá! A ver, ¿qué hemos hecho hoy? Ya sabes. No te compliques la vida. ¿Por qué te vas a estresar y vas a decir, uy, no me va a alcanzar el tiempo para hacer mi butter, que tengo que ir al mercado, me salió poroso, no salió rico? Tranquila, no salió tan blanquito. No te estreses. ¿Para qué te vas a estresar, sí? Mira lo que tengo.
bailando, te entrego el buttercream de Jobsack. ¡Qué bonito! ¡Práctico! Bueno, Patricia, y si quieres el chocolate. También hay chocolate. Tu buttercream de chocolate de Jobsack. Práctico y delicioso. Súper, súper práctico. Y ya ven que les queda muy bien. No ha necesitado reposar mucho, le hemos pintado incluso y sigue intacto. Y nos ha sorprendido, Patricia, porque también sobre el mismo buttercream puedes trabajar dándole color con nuestro brush color. ¿Qué haces para trabajar con el brush color de Jobsack? Solamente esto. Una agitadita y listo, ya lo listo. Puedes utilizar. Y para darle este toque de elegancia, muy bonito, nos ha quedado la torta con estos detalles de las paletas con nuestro isomal de Jobsack. Tenía miedo de trabajar con el isomal, pero no, es sencillo. Es súper sencillo, súper sencillo. Y si tienen miedo de que les salga mal o algo, se buscan moldes de silicona, hay de diferentes figuras, y le echan ahí y les va a salir las figuras que ustedes quieren. Esos son los productos que hemos utilizado el día de hoy. Tienes más opciones aún. A Patricia le estaba contando que, y ustedes también, chicos, no se olviden que ya tiene Jobsack ahora. Ah, otro detalle importante, la torta de Red Velvet, ¿cómo lo logras? Fácil, facilito, con el colorante gel Red Velvet. Red Velvet. Ahora que lo apartamos, te vas a dar cuenta el tono perfecto que buscabas para tu queque de Red Velvet con el colorante gel Red Velvet. Red Velvet. Has usado solamente un par de gotitas. Sí, poquito y ha quedado el color muy, muy intenso. Y te paso el datazo, si todavía no te has enterado, ya salió, ya está a la venta la nueva línea, Patricia. Colores neón. Maravillas, gel neón de Jobsack. Puedes pedir, Patricia, hay 10 colores distintos. Colores súper vivos y más intensos, 100% comestibles. Y de pasadita, yo sé que a ti también te gustan estos tonos pastel. Mira, también ha sacado Jobsack la línea de gel pastel. ¡Ah, miren! ¡Qué bonito! Che. Tienes distintos colores de gel pastel para que, no sé, se me todo ocurre. Lo encuentran en Jobsack. Ajá. Todo lo encuentran en Jobsack. Las tortas para Baby Shower, por claro, ejemplo. Claro, Baby Shower. La nueva línea de productos Jobsack, y síguenos en todas las redes sociales para que te enteres de todas las sorpresas que trae Jobsack creciendo más. Un saludo nuevamente para los amigos que nos siguen en todo el Perú y en el extranjero, en Chile, Ecuador, Colombia son lo máximo, en México también. Gracias por seguirnos. Ecuador y Colombia, atentos, se vienen grandes sorpresas con Jobsack muy cerca a ustedes. Y si quieren aprender más con las clases presenciales de Patricia Herrera, simplemente te buscamos en todas tus redes sociales. Como La Más Dulce Talleres. Y cualquier consulta también pueden hacerlo al WhatsApp a 902-639-992. ¿Quién es la más dulce? Patricia Herrera. Gracias, ya, Patricia. Chicos, gracias. Gracias por la invitación. Y un saludo a todos los papitos, pues que este fin de semana pasen un feliz día. La última, a ver, para Pati Palomino, tu tocaya, aún no pruebe el buttercream de Jobsack, pero uso polvo de hornear, esencia de vainilla y los colores en gel. Pruébalo, Pati, pruébalo y luego coméntanos qué te parece el buttercream. Te aseguro que te va a encantar. Vas a enamorar. Te va a encantar, como dice Patricia. Y aprovechamos para saludar ya para irnos a todos los papitos por su día. ¡Feliz día, Dieguito! Amigo, feliz día. Feliz día. Camarada. Feliz día. Ah, feliz día a todos los papis. Simplemente, camarada, feliz día del padre. ¿Cuántos hijos? Uno. Que usted sepa. Uno. A todos los papitos de Jobsack, feliz día. A todos los papás que trabajan en esta gran familia que es Jobsack, pasen un bonito domingo. Hay problemas en este país, pero por gente luchadora como ustedes, papitos, trabajadores, vamos a seguir adelante. Al ingeniero Yause también y a todos los papitos de todas las áreas de la gran familia de Jobsack, pásenla muy bonito. Igual, Patricia, tu saludo por el Día del Padre. Bueno, saludo a todos los papitos este fin de semana. Pasen un súper, súper día en compañía de toda su familia y todos sus hijos. Así que también espero que todas las que están viendo hagan su torta por el Día del Padre y que sorprendan a todos los papitos en sus casas. Gracias, Patricia. Feliz Día del Padre. Una buena alternativa para sorprender a papá o para tus clientes. Es la torta que nos enseñó hoy Patricia Herrera. Gracias, Patricia, nuevamente. Vuelve pronto, por favor. Gracias. Síganla. ¿Cómo? La Más Dulce. La Más Dulce. Sígame, okay. La Más Dulce. La Más Dulce Talleres. La Más Dulce Talleres. Y nos vamos bailando. Vamos, Patricia, con la vueltita. Yo sé que te gusta, Patricia. Venga por acá, Patricia. Por acá. Por acá. Venga, venga, venga. ¡Chao, gracias! Listo.